Hola gente fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. El día de hoy vamos a probar nuevamente este bebé en el 0 a 100, pero vamos a ver cuánto influyen 15 caballos de fuerza más, que fue lo que ganó a la rueda después de haber hecho las anteriores modificaciones. ¿Quieren ver las anteriores modificaciones? Pues miren la lista de reproducción que yo les dejo, y de paso les sugiero que si les gusta esa lista de reproducción del proyecto, pues se suscriban. En anteriores videos habíamos hecho el 0 a 100 de este carro, obviamente por cuestiones de la altura. Estamos a 2600 metros sobre el nivel del mar, perdemos oxígeno, perdemos más o menos, el carro pierde más o menos un 25% de la fuerza que tiene, de los caballos de potencia, por debido a la altura, porque le queda faltando oxígeno a 2600 metros de altura, y también porque la gasolina aquí en Colombia es muy mala, el octanaje, así que también pierde por eso un par de caballos más. Entonces, pues obviamente por eso su tiempo de la anterior pasada fue 13.5 segundos de 0 a 100. Para que se hagan una idea más o menos, un Mazda 3 Skyactiv anda en 14.1 segundos de 0 a 100. Un Nissan Tida 1.8 anda en 14.8 segundos de 0 a 100. Este tan solo se hizo 13.5 stock. Ahora vamos a ver con 15 caballos más cuánto gana. Rotísimo, rotísimo el carro, sí señores. 12.0 segundos, ya entramos a la conversación de algunos autos turbo, de los turbo más lentos. Ejemplo, Audi A4 1.8 turbo a esta misma altura, con las mismas condiciones, 12.1 segundos en el 0 a 100. Y Chevrolet Onix RS también 12.4 segundos en el 0 a 100. El Nissan se acaba de demorar 12.0. Hay que tener en cuenta un par de detalles. Primer detalle, las llantas delanteras solamente tenían el 30% de vida útil, estaban un poco lisas. Y además de eso, sumémosle que el terreno estaba un poco arenoso porque había llovido en esos días, por lo tanto estaba perdiendo un poco de tiempo, estaba patinando, y esta fue la mejor pasada después pues de tanto patinar. Entonces, pues realmente en unas mejores condiciones hubiéramos podido pisar entre 11.5 y 11.8, le estimamos. Y recuerda que no importa el auto que tú tengas ni qué tan rápido sea, lo importante es cómo lo disfrutes. Nos vemos en un próximo video. Chao.